para un boss es la hostia. ¿No te pones ahí al lado? Ven aquí, cabrón. Vale, pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer es quitarnos todo el equipo, como siempre. Va a ir desnudo. Hostia, somos muertos, no lo sabía. Y entrar aquí. Qué guapo, ¿no? Grama y una corrosiva. Bendición divina. Geyser de alma y bolsa de dragón petrificado. Vale. Vamos a tomarme esto, que me da cáncer verme así. Con lo guapo y sexy que soy. Joder. Ya está. Y vamos a poner el equipo otra vez. Habrá acabar, que está rota ya. Esto. Llama piromántica. Nieve vida más 2. De filos. Creo que es este. No. Está. Este es otro, pero y el otro, el de defensa, este. Y casco, pues munición. Javel. Javel no. Bufón. Y Javel. Ya está. Vale, pues este sitio ya hemos explorado. A ver si encontramos pronto un, no sé. Para este sitio, tío, uy. Este sitio es muy extraño, eh. Qué susto, cabrón. Está cabreado el tío este. Joder, ¿en serio? ¿Me ha dado una hostia? No, tío, no. Sí, hombre, sí, hombre. Amor hermoso. Hostias, al menos ha roto eso. Pero joder, ¿no? Qué hijo de puta, te acercas y te rompe todo. Qué cabrón. Pua, y mira dónde estamos. Hostia, pues ahora para llegar hacia nuestras cositas es una buena caminata, ¿eh? Buah. Vamos a darnos aire. Esperemos que no. No, lo bueno es que está cerca. Solo el subir y ya está. Pero tío, que es que asqueroso, ¿no? O sea, claro, rompes eso, pero es que al romper eso te tienes que enfrentar a todo aquello. Putada. Tío, seguí hasta allí. Vale. No, 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 no.
me jodáis la wea. No me jodáis. No me toquéis los huevos, tío. Madre de amor hermoso, lo que hemos hecho. Hasta aquí no llega el gordo este. Si no, tú vete para atrás, tranquilo. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? De hueso. Vamos a hacer otra vez lo mismo, caga el mío. Vale, un gigante menos. Madre del amor hermoso. Menos mal que esos no los puede romper porque son pequeños, que si no... Vale. Esa puerta la rompió y nuestras almas, joder. Vale. Parece que ser que solo aquí, solo había esto. Capacidad de formado. Vamos a mirar esto bien, pues acaso es una paja ilusoria. Yo no me fío. No, no, yo ya sé que encender hogueras de estas, ni de coño. Casi me mata eso. Ah, sí, muere. Venga. A tomar por culo, cabrón. Ahí hay una puerta entonces que no se puede abrir. Nada. Y aquí eso ya lo cogimos en el anterior episodio. Hostia, pero cuántos gigantes hay aquí, ¿no? Hostia puta, hay un montón de gigantes. De verdad, este sitio es muy... No sabría decir la palabra exacta, la verdad. Vale, otra puerta que está cerrada. Cuidado con monstruo. No la habían avisado, la verdad, eh. Hay una niebla.
Eso antes no estaba ahí. No me jodas, eso antes no estaba ahí. ¿Pero qué miedo me ha dado eso, tío? Se han puesto los pelos de punta. Joder. En serio, hemos muerto. No sé si habéis visto eso que había en la puerta. Habían como tres tíos. O sea, primero escucha pasos. Dios mío, o sea, este sitio me da un mal rollo. Hostia, yo no voy a matar otra vez a esos tíos, que no me jodan. Voy a pasar de ellos. Es que he visto una cosa que me ha acojonado vivo. Tenía el bicho este muerto, tío. Está haciendo gilipollas. Ay, Dios mío. No sé si lo habréis visto vosotros, pero... este sitio no es más extraño. Es que no sé si darle una rama a este tío o no. Prefiero esperarme por si acaso. O sea, no sé si habéis visto vosotros, si no retroceder. Por el lado había un tío de lo más extraño. O sea, había unos tipos. No están. ¿Qué cojones? Pero si los he visto yo, no estoy loco. Antes es, he ido para adelante. Estaba esa niebla. Me he ido para atrás. ¿Veis cómo no estaba? Loco. Vuelvo para atrás y está esas cosas ahí. Es que no entiendo. Me ha rayado y por culpa de eso he muerto 20 veces. Escudo grande de arma. Vale, a volver. No sé, os estaréis cansados de que muera, pero es que era algo que... no sé. Yo lo he visto importante. Es que me quedaba flipado. Es que había escuchado unos pasos o algo y digo, a ver si es que cada vez que no miro se acerca algo. Y cuando me doy cuenta me va a pegar un susto por la espalda o yo qué sé. Pero bueno. Vamos a ir para allá. Vamos a coger nuestras almas y vamos a tirar recto hacia la niebla. Le puedo llenar esto. Este sitio da un cague. O sea, en este sitio estuvieron haciendo experimentos. Con dragones, ¿no? Por lo visto. O sea, uno, pero con ogros y todo, no sé. Además, el tío, sé que hemos visto antes que ha dicho algo de experimentos y tal. Venga, hasta luego. Aquí no vienen, ¿no?
Pero qué precioso es esto. Vale, está muy mal hecho el suelo y tal, pero... No sé, mola un huevo. Lo que pasa es que esto me huele a un boss que te cagas. A ver, voy a tomar esto. Y que sea lo que Dios quiera. Lo que voy a poner... Joder, esto aquí. Dragón guardián. Este me da que es como el dragón ese que había en el otro sitio. Ah, que se cura también, tío. Ah, se está curando también con esto, tío. Hostias. Conseguida. Arma de dragón guardián. Pues sinceramente este dragón me ha parecido facilísimo. Este boss. Y porque es que ya sabía cómo iba gracias a que me enfrenté al boss ese que hay en el matadragones este o como se llamara. Entonces me ha resultado fácil, la verdad. Bendito sea el sol, ya te digo. Hostia, ¿qué coño? ¿Es una puta torre? Parece que esas torres van al cielo o algo. Cuidado con qué. Con objeto derecha. Tesoro derecha. Escama de dragón. Pues vamos para arriba. No sé. ¿Dónde nos llevará esto? Cama de dragón hemos cogido. Que se ofrece al dragón. Ofrécese al dragón para acercar más tu piel al del entorno dragón antiguo. What the fuck? ¿Dónde estamos yendo? Torchas aquí. Hace más tiempo que no veo una puta hoguera. Atalaya del dragón. Hostias. Such as you, one who can set me free, bearer of the curse. It was my own manifestation that fue mi propia manifestación a que te conduzco. El dragón antiguo ha observado el mundo durante eones. Take this. Toma.
Pluma de Stenia. No te resistas, el dragón te da la bienvenida. ¿Qué coño? ¿Me ha dado una pluma? No sé, me ha dado una cosa extraña, no tengo ni idea ahora de qué es. No sé qué me ha dado. ¿Esto no me ha dado? No, no. Y hacia una tierra desconocida. No sé, me ha dado una cosa que ahora mismo no tengo ni idea de dónde estará. A ver, inventario. Es esto, una pluma. Regresa a la. En la que descansaste. Pero eso es lo mismo que esto, ¿no? Ah, pero ilimitado, ¿no? Está magnífica, pero intenta saltarse los cojones. No verá. Bueno, parece que vamos a dejar aquí el episodio, ¿vale? Supongo que el de la zona anterior, esa que hemos estado ahora mismo, la habré partido en dos vídeos porque se ha alargado, ya que esta zona, como nunca he jugado, realmente juego entera y luego según lo que dure, pues lo parto en vídeos. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, comentad que os ha parecido y nos vemos en el siguiente play. Hasta la próxima, chao.